¿Sabías que esto es verdad? Me fallaste en muchas ocasiones, pero cada vez que dudo llegan dos explicaciones. Te contamos la verdadera historia detrás de Ángela Aguilar y Mis Amigas Las Flores, porque acaba de revelar en una entrevista que está inspirada en la historia que vivió en carne propia con una de sus exparejas, asegurando que la maltrataba emocionalmente y cada vez que le fallaba le mandaba flores como disculpa. Mis Amigas Las Flores salió de una decepción amorosa de un hombre que me mandaba muchas flores cuando hacía algo malo. Y me acuerdo un día que estaba hablando por teléfono con una amiga y me había dicho: oye, Ángela, es que creo que necesitas una amiga ahí que te acompañe. Y yo: no te preocupes, aquí tengo Mis Amigas Las Flores. Y ahí nací. Y es que eran tantas ocasiones que hasta el conserje sabía que algo malo pasaba. Ante la soledad y la tristeza, fueron las flores quien le tendieron una amistad y la ayudaron a salir adelante. Por último, etiqueta a tu amiga la que no se ha dado cuenta.